va a estar a lo largo de los corredores del MIO y las estaciones. De las 6 estaciones hay 4 que ya han sido compradas, si se puede llamar así, por empresas que lo van a alumbrar y se van a encargar de hacerle la decoración. Hay también parques selectivos, el Parque El Perro, el Parque El Peñón, que las empresas o que están alrededor han asumido la iluminación. De modo que va a ser en toda la ciudad y queremos además ponerlo en algunos de los bucecitos verdes, las iguanas, para que lleven con esas lucecitas lleven la alegría de la Navidad a todas las zonas donde ellos funcionan. Yo creo que pues tenemos que volver a eso, a que el alumbrado sea como era tradicionalmente y se va a complementar con los concursos de pesebres, con iluminación de barrios y de cuadras, que ha sido la forma tradicional como los caleños hemos celebrado la Navidad. Y se están invirtiendo recursos del sector privado y del sector público. Aproximadamente 1.500 vienen del sector privado y 1.500 que estamos aportando del municipio. Vamos a invitar para las comunas 13, 14 y 15 a muchachos de pandillas que van a hacer con los elementos que han quedado del año pasado, van a hacer su propio alumbrado dentro de esos parques iluminados. Entonces va a ser un proyecto social muy lindo que muestra que todos construimos ciudad.